Él es un Pokémon con múltiples formas evolutivas. Él es Eevee, Flareon, Jolteon y Vaporeon. ¿Qué onda, Collectors? El día de hoy traemos una revista de su canal Toys Gallery News y se trata de figuras de la marca Jazzware de la línea de Pokémon. Y pues bueno, la caja vemos que está bastante padre, se ve bastante bonita y es el pack de evoluciones de Eevee. Al frente de la caja y en la parte de arriba pues vemos ahí el logotipo de Pokémon, vemos un Pikachu, vemos también el logotipo de Cell, que es esta línea pues manejada por Jazzware. Vemos la ventana transparente, que es prácticamente toda, los nombres de los Pokémon en diferentes idiomas y una imagen de ellos en la parte de abajo. En el primer lateral vemos el logotipo de Pokémon, volvemos a ver a Pikachu y vemos pues imágenes de estos Pokémon que son los que corresponden pues a esta línea evolutiva de Eevee. Ahí vemos a los tres principales, pues muy padre el detalle de la caja. En la parte de atrás pues podemos observar nuevamente el logotipo de Pokémon, el logotipo de Select. Vemos ahí pues otras figuras que se incluyen, que puedes conseguir pues a través de esta marca. De hecho ahí lo dice, vemos que son varios, están bastante bonitos. Y vemos en la parte de abajo indicaciones legales que pues nunca tomamos en cuenta, como siempre, ¿verdad? En el otro lateral pues vemos el logotipo de Pokémon, otra vez a Pikachu, y vemos en grande a Eevee. Ahí lo vemos en su forma pues normal, vemos que trae unas pokebolas de fondo, bastante bonito el detalle que le pusieron a esta caja. Y en la parte de arriba pues solamente vemos el logotipo de Pokémon y vemos que dice Evolution Multipack, y eso es todo. Ya fuera de la caja vemos que las figuras de Eevee pues vienen contenidas en un único blister cuadrado, en donde están contenidas pues estas cuatro piezas, que es lo que contiene esta línea evolutiva por ahora, ¿verdad? Porque hay otras figuras, pero pues esto es lo que tenemos hasta ahorita. Vemos que son las tres piezas, el pequeño Eevee, y prácticamente pues vienen protegidas ahí con su blister, vienen ahí bien colocadas y pues prácticamente no se caen. Entonces eso me gustó mucho, que el blister sí las cubre bastante bien y se ve bastante bonito. Y bueno, ya fuera de su prisión de plástico, pues aquí tenemos la primera figura de estas cuatro, que sería Eevee, que vemos que es una figura pues bastante pequeña, muy bonita, pero bastante pequeña. Tiene este tono como metálico, es lo único que no me gustó, como que este tono metálico, siento que le quita un poco de la esencia de los personajes, no sé por qué se lo habrán puesto, pero prácticamente pues así es como viene la figura de Eevee. Esta no trae ninguna articulación, así que prácticamente es una figura estática. Después tenemos a Flareon, que pues esta figura se ve un poco más grande, se ve un poco más detallada, diría yo. Y vemos que tiene pues cosas muy bonitas. El cabello de tipo fuego se ve bastante interesante, se ve bastante bien esculpido y pintado. De nuevo trae este tono pues ahí como metálico, diamond, que no me gusta mucho, pero que pues sí se ve bonito. Las orejas son de plástico flexible, entonces no se te van a romper. Y puede agotar la cabeza en 360. Y las patitas pues las puede mover ahí, hacia adelante, hacia atrás. Y prácticamente pues sería todas las articulaciones que nos trae esta figura de Flareon. Entonces está muy padre, muy bonita. Y pues yo creo que sí da un toque bastante bien, a excepción de su pintura, que fue el único detalle que casi no me fascinó. Después tenemos a Jolteon, que es una figura igual bastante más grande que la de Eevee, del tamaño parecido al de Flareon. Y pues bueno, vemos que tiene estos típicos picos muy representativos del personaje. Vemos que en la parte de atrás igual tiene estos cabellos o pelo, ¿no?, en forma de picos, muy padre, en forma de un trueno, un rayo. Y vemos que se ve muy padre. La figura puede mover un poco la cabeza hacia los lados, las orejas son de plástico flexible y las patitas igual se pueden mover hacia adelante y hacia atrás prácticamente. El mismo diseño parecido al de Flareon en cuanto al movimiento, limitado, pero pues prácticamente eso es lo que traen estas figuras. Y por último tenemos a Vaporeon, que Vaporeon es una figura bastante padre. Aquí sí siento que le quedó un poco el tono metálico, porque al final pareciera que está saliendo del agua, y este personaje pues es un Pokémon acuático, ¿no? Entonces siento que ahí sí como que sí le atinaron en ese detalle. Vemos que tiene un esculpido bastante bonito, un pintado bastante bonito igual, como les digo, le quedó muy bien este detalle. Y me gusta mucho el color azul que eligieron pues para darle el color a este Pokémon, representarlo bastante bien. La figura no puede agotar la cabeza, pero las patitas las pueden mover hacia un lado, ahí está, hacia adelante, hacia atrás, y prácticamente sus articulaciones son mucho más limitadas, pero pues la verdad es que está muy bonito. Y comenzamos con Eevee,
que es una figura, como les digo, bastante padre. Esta no tiene ningún tipo de articulación, no mueve ni las patitas, no mueve la cabeza, no mueve nada. Prácticamente es una figura estática y pues yo comprendo que por el tamaño pues no podía tener nada de eso. El detalle se lo roba el color como metálico que trae, porque siento que le roba ese, pues es parte de los detalles de pintura que pudiera tener, ¿no? Entonces fue lo que no me gustó. Es una figura estática. Esta mide como unos 3 centímetros más o menos, diría yo, 3.5, algo así de altura, porque no es muy grande, porque las demás miden como entre 5 y 5.5 centímetros. Entonces está muy padre, eso sí, la figura de Eevee. Y bueno, pues aquí tenemos la primera de las tres evoluciones, que en este caso es Jolteon. Esta figura está muy padre, mide como 5 centímetros, 5 punto y algo. No es demasiado grande tampoco, pero es una figura bastante padre. Como les digo, tiene muy buenos detalles. El tipo de glossy diamond que le pusieron de pintura, pues igual no se le ve tan mal, ¿no? Porque pareciera que brilla como tipo eléctrico, que es pues realmente el tipo que corresponde a este personaje, y pues siento que le va bien. Sin embargo, me hubiera gustado más pues que se viera pues más amarillo, como lo vemos de repente pues en el anime, y pues no como ponerle este detalle de pintura que pues siento que no lo necesitaba. Pero bueno, es lo que hubo. Aquí le pusimos un efecto tipo rayo energía y pues se ve muy padre, se ve muy bonito. Entonces me gustó mucho esta figura porque pues luce bastante padre. Los piquitos pues no pinchan porque son de un plástico relativamente flexible. Entonces pues por ahí no tienes ni que preocuparte de que se te vaya a clavar en los dedos. Porque de repente las figuras muy filosas cuando las estamos armando, pues sí sufrimos los coleccionistas con algunas de estarnos picando los dedos. Y la verdad llega el punto que terminas lleno de cortadas. Pero en este caso la figura la verdad es que no tiene ese problema. Se ve muy bonita y pues yo siento que su posabilidad pues es sencilla, ¿no? Son figuras pues bastante sencillas y curiosas. Después tenemos pues a Flareon, que también es una figura que tiene un detalle bastante bonito, bastante bueno. Aquí pues sí sentí que como que este acabado de pintura muy brillante no le quedó padre a la figura, porque él es un tipo fuego y el fuego sí brilla, pero no es pues, como si fuera metálico, ¿no? Entonces fue no me gustó mucho ese detalle. Siento que se hubiera visto más padre los detalles de pintura de los ojos y todo si los hubieran puesto en un color más mate. Pero prácticamente, pues bueno, esta edición así es como vino, pero pues creo que no hay otra. Por ahí había yo visto que decían que era exclusiva de Target. No sé si es cierto. Por más que estuve buscando, realmente no encontré mucha información. Eso me parece que lo vi en un video de YouTube donde decían que era una exclusiva de Target. Y pues bueno, aquí le pusimos un efecto de flama, que la verdad le va muy bien al Pokémon. Se ve bastante curioso. Como les digo, no es que los puedas posar como que en muchas formas, porque pues bueno, las patitas o eso vienen en un modo muy básico. Entonces prácticamente no es como que puedas hacer demasiado. Y yo creo que sí se ven bastante geniales. Y pues viene a representar la segunda de las formas de Eevee, que pues es de las básicas, las que vimos en la serie pues al inicio de la aventura de Pokémon, donde tenía solamente Eevee tres formas. Actualmente ya tiene un montón de formas, pero prácticamente al inicio en la generación 1 pues solamente habían tres formas del personaje. Y por último pues tenemos a Vaporeon, que para mí sería la figura más bonita de las tres, porque pues siento que este color le cayó como anillo al dedo, ya que pareciera que está mojado, saliendo literal pues de un charco, de un lago o algo así, muy típico del personaje, ¿verdad? Porque él es del tipo acuático, es la forma acuática de Eevee, y me gustó muchísimo este detalle, ¿no? Siempre ha sido de los tres, siempre ha sido como mi favorito Vaporeon, y pues en Pokémon GO realmente lo utilicé muchísimo para derrotar gimnasio. Siento que era el más pro de todos los que tenía yo de Eevee, el Vaporeon, entonces es mi favorito. Se ve muy bonito el detalle de pintura, se ve bastante padre y pues siento que es una figura muy acertada. El set Eevee Evolution Multipack de la marca Jazzwear pues fue lanzado a la venta en octubre del 2022. Y las alturas pues es Eevee mide como 3 centímetros, es la más pequeña. Jolteon, Flareon y Vaporeon miden aproximadamente 5 centímetros de altura, un poquito más puede ser. Y pues las tres figuras realmente están muy padres, ¿no? Junto con Eevee, creo que Eevee es la que menos me gustó. Pero las evoluciones siento que están bastante padres. De hecho, si tú pues sabes customizar y quieres darle pues más detalles, igual puedes pintarlas si es lo tuyo y sabes, si no las vas a pues dejar más feas. Pero pues bueno, si tú sabes, ahí le puedes dar ese detalle. Y la verdad es que se van a ver súper padrísimas. Y pues aquí los pusimos a todos juntos, se ven muy padres, cada uno con sus diferentes efectos, menos Eevee. Pero bueno, aquí están todos, se ven bastante padres y me gustó cómo quedó el detalle.
Y dinos a ti qué te ha parecido este Evolution Multipack de Eevee. ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, collectors. Bye.